Yo agradezco ante todos y a nuestros hermanos que he dejado el pensamiento, palabra, obra y acción por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso soy de la Santa Comunicación, al lado de mis hermanos y a ustedes, hermanos, presionados por mí, ante Dios. A la cual asistió la madre de Jesús, este es el ciclo también puedo decir.
Gracias.
Ese Jesús el bienito que ha manifestado a la iglesia y cumpla en ustedes con su bendición. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe de ustedes. Estas anillos y a estos hijos que sean signo de unidad y de ayuda y de recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Y alimentado con el mismo pan y carne, por Jesucristo nuestro.
conserve en amor, para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar. Amén. Que seáis bendecidos de los hijos y encontréis el fuego de los hijos que traigan a traer la paz en vosotros. Amén. Que Dios os dará testimonio de su amor en el mundo, que con los hombres de los judíos se encuentren bondadosos, y os reciba a ley en el reino de Dios. Y a todos nosotros los que están aquí presentes, por bendita Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encienda sobre ustedes. Amén. Agradecimientos por su amistad, compañerismo y felicidad. En nombre de los subtenientes de la 64 promoción de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
Queremos hacer extensivo ese sentimiento de regocijo y de gratitud, principalmente con Dios y con la familia que nunca nos ha dejado de lado. Siempre han estado apoyándolos y es ahora donde más se ve aquel sentimiento de amor de la familia. Queridos compañeros, familiares y público presente, es el momento de levantar nuestras copas y en el bien y la felicidad de los novios podamos decir con toda sinceridad de corazón, salud. Señoras y señores, muy buenas noches. Soy el coronel Jorge Estrella, oficial en servicio pasivo de la Fuerza Aérea, gerente general de este club, que es el club de todos nosotros, de los oficiales de la Fuerza Aérea, nuestros compañeros que se acaban de graduar. Para mí es un placer tenerles aquí en nuestra casa. Les doy nuestra más cordial bienvenida y me he tomado la libertad de tomar el micrófono en este momento porque en todos los matrimonios de los oficiales de la Fuerza Aérea tenemos una tradición muy antigua, que es el brindis de los novios con sus compañeros. Quien pudiera en esta noche, compañeros aviadores, revivir los momentos más alegres del ayer. Mientras rotan en las copas, con flores de la esencia, existe la rosa de los labios de mujer. Recordemos el pasado, embriaguemos el presente. Olvidemos el futuro, que es de humanos olvidar. Que esta roja copa bañe la garganta y los pesares. Y que juntos como ahora, optimistas y sonrientes, encuentre la vejera muerte que a la puerta sutilmente cualquier día de llamar. Compañeros por ustedes, aviadores por nosotros los que empezamos. Brindo alegre este vino que es arrullo y placer. Porque sé que en el fondo de las copas que se beben, como flores de la esencia, dos pupilas de mujer. Un aplauso, por favor, un aplauso. Bien, ahora les pedimos a los novios que pongan en sus copas sus anillos. Arriba, abajo, al centro y adentro, hasta ver el fondo y recuperar sus anillos, por favor. Si no, no se den por casados. Muy bien, ahora que sacaron el anillo, por favor, que se lo vuelvan a poner. Y ahora sí los podemos declarar marido y mujer, aparte de nuestro curita que ya lo debe haber hecho. Toda una mujer, para que seas feliz.
A ver, chicas, por favor, no se empujen, tranquilas.
Tranquilas, que hay ramos suficientes para todo, ¿no? No, mentira, vamos. Ahora sí, pues. Por favor, no saltará mucho. Cuidado las lámparas. Ahora sí, pues, vamos. A la una. A las dos. Perdón, por ahí dijeron algo otra vez. Por favor, vamos ahora sí. Chicas, no se desesperen. Bien están las uñas, bien pintaditas. A la una. A las dos. Y a las... A ver, ayúdame a contar, ¿ya? Ayúdame a contar, ¿ya? Todos me ayudan a contar, ¿ya? Ahora sí. ¡A la una! ¡A las dos! ¿Quién le va a poner ahí a las tres, no? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Dios mío! Thank you.